Encargado del inmueble. El inmueble es municipal y estamos trabajando en el proyecto. Estamos muy cerca también de las víctimas, en contacto con sus abogados, charlando todo el tiempo. Los embargos llegan al dinero que uno tiene que pagarle a la asociación para que sea retenido y oportunamente sea pagado a quienes resulten, ganadores en un juicio. Y estamos trabajando en un proyecto de intervención que va a ser mínimo, pero sí adecuarlo para trabajar allí sobre lo que va a ser el futuro parque cívico. Y esto, bueno, siempre muy cerca, excediéndonos nosotros también en los cuidados y en el trato del tema, siempre en contacto con el juzgado. ¿Ya han hecho posesión entonces del edificio? Pero por supuesto, desde el primer día, sí, claro. Y de hecho, eso ha servido que lo pudiéramos recuperar el mantenimiento y conservar en parte el valor de ese bien, que de otra manera hubiera continuado un deterioro muy, muy jodido al cual estaba siendo sometido, porque llevaba prácticamente más de 2 años abandonado. ¿Cuándo piensa que habrá entonces un cambio? ¿Cuándo se van a mudar? Bueno, yo no quiero poner fecha específica todavía, porque hay que hacer tareas todavía de adecuación y demás, pero será seguramente mitad del año que viene.